Piso compartido, piso dividido, mi amor. Espero que nuestra pantomima haya servido para algo. Sí, porque llevo la espalda frita de tanto encorvarme. Ya. ¡Hombre, Eduardo! ¡Qué contento se te ve! ¡Un buen día! Para vosotros. ¡Ah, muchas gracias! ¡Ay, no me digas que alguien te ha echado una buena moneda en reconocimiento a tu trabajo! ¿Pero cómo lo sabes? Ah, ¿se lo habrá imaginado? ¿Te ve tan contento? ¡Sí, es verdad! ¡Bingo! Me han dado una moneda. Pero no cualquier moneda, ¿eh? Me han dado una de las gordas. Oh. ¿Pero qué me estás contando? Oh. ¡Dos eurazos! Bueno, pues ya has conseguido lo que querías, ¿no? Se acabó lo del mimo. ¿Vas a dejarlo? ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? O sea, ahora que me he dado cuenta de que me puedo ganar la vida trabajando como mimo, lo voy a dejar. ¡Qué va, hombre! Soy mimo, no memo. ¡Ese no era el trato! ¿Pero qué trato? Yo no he hecho ningún trato. Vamos a ver, yo solamente dije que lo iba a dejar si no conseguía que alguien me echara una moneda. No, que si alguien me echaba una moneda, lo iba a dejar. Pero que la moneda te la hemos echado nosotros. ¡Jodo, Floro! Menos mal que el que disimula mal soy yo. ¿Pero no le has oído? Que dice que puede ganarse la vida así porque le han echado una moneda. Si lo hago por su bien. A ver, que no cuela, que no habéis sido vosotros. Han sido una pareja de ancianos encantadores que han dicho que yo lo hacía muy bien. A ver, Eduardo, mira, observa. ¡Uy, muchacho, toma una moneda en reconocimiento a tu trabajo! ¡Qué bien haces de mí, hijo mío! ¿Y vosotros qué mal hacéis, ancianos? Anda, aprended de mí. Sí, lo haremos mal, pero tú te lo has creído. A ver, que ya sé que lo estáis haciendo, para que yo deje de hacer el mimo. No, mira, para que dejes de hacer el mimo, nos hemos disfrazado de ancianos y te hemos echado una moneda. ¡Pero qué retorcido eres, macho! Bueno, mira, ya está. ¡Eso! ¡Trae los disfraces! Sí. Retorcido. Aquí está. ¿Qué? ¡Toma! Mira, Eduardo. Mira, aquí está. ¡Don Paco! ¡Y doña Rogelia! ¿Qué? Que no me lo creo, que eran dos abuelos. ¡Pero si son los mismos disfraces! ¿Pero qué dices? Mira, nadie en su sano juicio te echaría una moneda como mimo. Y te lo digo como amigo. O sea, soy ridículo. O sea, no podéis hacer más el ridículo. Por cierto, he añadido un nuevo número, el de la cuerda. Si necesitáis algo, me voy al sótano. ¿Quién ha puesto este muro aquí? Vamos. ¿A dónde? A pedir las llaves del coche a tu primo Julián. Ya estamos tardando. ¿En serio? ¡Pero no me dejéis! ¡Que estoy encerrado!